La crisis que se vive en México con miles de personas desaparecidas demuestra que no se han tomado en serio los tratados en materia de derechos humanos. Así lo señaló el investigador de la UNAM, Francisco Tortolero, al participar en el encuentro México-Colombia, Problemas y Culturas Jurídicas Compartidas. Destacó la debilidad de las instituciones políticas en un contexto en el que el efecto de la guerra contra el narcotráfico no ha dejado de empeorar. Los tratados en materia de derechos humanos han sido condenados a erigirse en un mero discurso. Eh, parece que en México, por lo menos las autoridades, no creen en ellos. Llevamos en total 20 años intentando tom tomarnos en serio la Constitución. Y mientras esto ocurre, constitucionalistas y politólogos eh, no lo han logrado. No hemos encontrado un asidero común a nuestras disciplinas. En este encuentro participó el investigador Mario Cajas, de la Universidad Icesi de Cali, Colombia, quien dijo que la que juristocracia es un problema cosas. común que se debe combatir. Por un lado tuvimos una especie de fe ciega en que eh, eh, judicializar todas las eh, relaciones prácticamente o gran parte de las relaciones y de los problemas sociales, económicos, eh, empezamos a notar en el caso colombiano que eso producía rendimientos, daba réditos, es decir, mejoraban las condiciones de ciertos grupos, de ciertos sectores. El encuentro se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Canal Judicial Juan Carlos González.